Rara vez los personajes están preparados para los peligros que se esconden en los callejones y pasadizos de una ciudad desconocida. Así que hoy vamos a recorrer una a ver qué encontramos por ahí. Como siempre, antes de empezar, suscríbete al canal. Realmente nos ayuda mucho. Ciudades, grandes o pequeñas, todas comparten algo en común, y es que hay gente que vive en ellas. Y es la gente la que hace a la ciudad peligrosa. Para enfocarnos bien, en este video vamos a hablar de las metrópolis en general. Gran parte del trabajo del DM es la creación de la ciudad y por consecuencia del terreno urbano. Así que empecemos con algunas descripciones. Es muy posible que lo primero que vean los jugadores sean las murallas. Y ahora vas a poder dar una impresión de la importancia de la ciudad, ya que estas representan el poder militar que tienen. Los pueblos como mucho van a tener empalizadas, pero las grandes metrópolis van a tener paredes altas de piedra grande. En las murallas hay otras defensas, como guardias o soldados. Es muy común que se ignore la guardia. Pero hay que recordar que toda la gente del regimiento vive en la ciudad, así que la conoce. El guardia promedio debería conocer pasadizos, atajos o callejones para perseguir delincuentes. En el caso de atrapar a alguien, tienen todo el peso de la ley para poder aplicar. Así que tengan grilletes comunes o antimagia, dependiendo cuánta plata tengan. También considera que los guardias no solo persiguen y atrapan o patrullan, también deberían investigar y resolver otros crímenes. Así que como DM vas a tener más herramientas para hacer a estas personas más interesantes. Hay una organización de barrios o distritos. Además de ser una necesidad de las grandes urbes, cada uno de estos va a tener una identidad. Por ejemplo, el barrio del puerto, el de los comercios, el de los nobles, etc. Trata a cada zona como una pequeña ciudad independiente, con sus propios detalles y peculiaridades que demuestren cómo se vive en ese lugar. Tal vez el barrio de los comercios huele a especias y perfumes exóticos, pero el del puerto huele a pescado. Ten en cuenta los trasfondos de los personajes, porque muchos están relacionados con la civilización. Por ejemplo, alguien con el trasfondo de soldado va a poder ganarse el favor de un guardia, o el artesano del gremio va a tener beneficios a la hora de comerciar. Cada barrio va a tener diferentes códigos. Tal vez en el distrito noble la apariencia de los personajes sea importante, porque si van sucios y portando armas, probablemente la gente los ignore. O por el contrario, en un barrio pobre, si van vestidos con ropa de noble, tal vez atraigan gente indeseable. Además, cada zona va a tener una visión establecida de las otras. Cómo se comportan ante la ley, cómo visten, cómo tratan a los demás, etc. Esto te va a ser útil cuando los jugadores estén buscando información sobre las demás partes de la ciudad. Podés considerar de dónde es la persona a la cual están preguntando y que les responda exponiendo su propio origen. Estén pendientes de la hora cuando los jugadores vayan explorando. No es lo mismo caminar por un barrio peligroso de noche que de día. Puede haber ladrones o asesinos dispuestos a arriesgarlo todo por unas monedas. Caminar por el barrio de los comercios cuando está todo cerrado va a alertar a los guardias para que estén atentos al grupo. Podés pedirles tiradas de inteligencia o de historia para saber qué tan peligroso es el lugar en el que están. Si quieren hacer mazmorras en la ciudad, pueden usar las alcantarillas y llenarlas con casi cualquier criatura o peligro, porque nadie va a venir acá abajo a revisar. También los jugadores lo pueden usar para moverse más rápido por la ciudad si es que soportan el olor con una tirada de constitución. Algo que van a tener todas las ciudades es una organización política, que es qué tipo de gobierno tienen, una monarquía, una república, una teocracia, etc. Depende cómo el DM arme la ciudad, estas personas van a tomar decisiones que afecten a toda o a parte de la población. Y debido a esto, los jugadores van a querer evitarlos o ganarse el favor de esta gente. La organización religiosa suele ser importante en las metrópolis. Van a agregar leyes o códigos de convivencia basados en el culto al dios que representan y que además están respetadas por la nobleza del lugar. El peligro acá recae principalmente en el dios al cual se adora. No es lo mismo el culto a la naturaleza y al sol que al de la guerra y la muerte, así que aprovechen y describan bien cuál es el tipo de religión principal que hay en la ciudad. Puede haber otros templos y otros cultos en la ciudad, tal vez más escondidos o a la vista, pero va a depender también de cuál es el dios que se está venerando. La corrupción suele estar presente, pero puede haber gobernantes que no sean egoístas y pueden usar esos ingresos extras para ayudar al pueblo en vez de comprarse ropas caras. Por si la amenaza constante de gente no es suficiente, puede haber algo todavía peor: un desastre natural. Cuando esto ocurra, la gente va a salir corriendo en busca de seguridad para protegerse. Y ser atropellado por una muchedumbre en pánico es terrible. Consideren tirada de salvación de destreza para esquivar o de fuerza para resistir a esta gente. Además, es posible que los jugadores tengan que ir en contra de la masa para cumplir su misión. Así que van a tener que buscar la manera de atravesarla o de rodearla. Podés usar las mismas tiradas de salvación, pero te recomiendo que trates a este evento como si fuera un combate sin enemigos, con turnos y con las acciones definidas de los jugadores para ver cómo lo resuelven. En un lugar lleno de edificios, un derrumbe es una catástrofe. Tal vez sea por un terremoto o por un monstruo suelto por ahí, los jugadores van a tener que sobrevivir. Las tiradas de salvación de destreza para esquivar te van a venir re bien, y las de investigación para reconocer edificios que estén en peligro también.
Algo a tener en cuenta es que va a haber gente durante los derrumbes, así que los jugadores van a tener que considerar salvarse ellos mismos o ponerse en peligro para salvar a otra persona. Finalmente, las ciudades son muy importantes para la gente que vive ahí, pero también lo son para sus enemigos. En una guerra, tomar una ciudad de este estilo puede significar ganar el conflicto definitivamente. Y si los jugadores están en una ciudad así, van a tener muchas cosas para hacer. No solo corren peligro de recibir daño colateral por armas de asedio por el combate, sino que también pueden ser reclutados para pelear. Para más información sobre combate a gran escala, te invito a ver nuestro video. En las metrópolis puede haber todo tipo de enemigos, como bandidos, doppelgangers, no muertos o vampiros. Pero también es muy posible que lo que se encuentren sean personas que cumplen funciones dentro de la ciudad, como un cultista fanático, un maestro ladrón, un gladiador, etc. Para estos, considera que no solo está la hoja de personaje, sino que también pueden ser objetos, armas o incluso activar cosas de terreno. Pero ahora les voy a pasar una lista de los monstruos que me gustan a mí. Uno bien fácil al principio son los hombres rata. En la parte de licántropos del manual de monstruos van a encontrar un montón, pero estos son los que me gustan a mí. Son un enemigo formidable, pero dentro de todo fácil. La única diferencia es que cuando están transformados van a ganar un ataque de mordisco, que si alcanzan un objetivo va a tener que hacer una tirada de salvación exitosa de constitución, o si no, van a ser malditos con la licantropía. Seguimos con la alfombra de asfixia, que es un objeto animado que se enrolla a sus enemigos y los asfixia. Cuando está quieta, parece una alfombra normal, así que es más una trampa que un monstruo, porque no se mueve mucho. Pero también, cuando está enroscada, comparte la mitad del daño que recibe a la persona que está enrollada adentro, dando discusiones muy interesantes entre los jugadores. Luego tenemos a los constructos. Obtenidos por magia o comprados, son geniales como guardaespaldas, en especial los guardianes escudo. Se bancan muchos golpes. Como son constructos, tienen un montón de inmunidades, se regeneran. Como reacción pueden proteger a la persona que los compró, o incluso pueden almacenar un hechizo dentro de ellos y que sea lanzado cuando la persona da la orden. Y finalmente tenemos a los Rakshasa, que son unos demonios con forma de tigre humanoide sumamente poderosos. Para empezar, tienen ventaja en todas las tiradas de salvación contra la magia. Pero no es todo, pueden elegir no ser afectados o detectados por hechizos de nivel 6 o menos. También tiene una lista de hechizos innata que pueden lanzar sin componentes materiales, y sus garras maldicen a quienes lastiman. Si les gustó el video, dejen un like. El próximo video va a ser un taller, pero vamos a seguir con los terrenos y lo van a decidir nuestros Patreons. Si nos quieren ver jugar, lo pueden hacer todos los martes a las 7:30 de la tarde Argentina por nuestro canal de Twitch. La pregunta del día para ustedes es, ¿qué otros peligros se pueden encontrar en una ciudad? Dejen su respuesta en los comentarios que los vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video. Antes de los bloopers, quería contarte que si querés ayudar a la taberna, abrimos los siguientes canales de donación: Patreon, Cafecito, PayPal y Mercado Pago. Si no, también, compartiendo nuestros videos nos ayuda un montón. Ahora sí, vamos a los bloopers. Hay una organización de barrios o distritos. Además de ser una necesidad de las grandes urbes urbanas, es muy... ¿Urbes urbanas? ¿Dije urbes urbanas? ¿Dijiste urbes urbanas? Dije urbes urbanas. Está bien. Se me escapó, estaba pensando en otra cosa. ¿Qué iba a hacer? No urbes urbanas. Urbes urbanas. Es que, si no, digamos, ¿cómo sabes de qué es la urbe? Si no es urbana. Por ejemplo, el barrio de las... Ahí está. Sí, tengo que pensar y batir. Como la frase de Michael Scott. A veces empiezo una oración y no sé dónde va a terminar. Solo espero que llegue bien. Maravilloso. Sensación de gente en pánico constante. Una avalancha de personas. Es que lo peor de todo es que cuando se redacta, muchas veces se dice avalancha de gente. Es que re quedaba la sensación de avalancha ahí en el medio. Yo me estaba riendo, así que bueno, me estabas viendo.